tardes a todos y gracias por unirse a la retransmisión de tan esperado partido. El espectáculo de hoy debería ser el entretenimiento perfecto para una tarde que está perdiendo el color por momentos. Los hombres del tiempo no se ponen de acuerdo sobre si va a haber lluvia o no, aunque todo apunta a que podremos darnos una ducha gratis por cortesía de la naturaleza. Y aunque no debería afectar mucho en lo que al fútbol se refiere, sí es un factor importante para tener en cuenta. Hay muchos otros, claro, como la destreza y la dinámica de los equipos en estas condiciones. Un partido interesante que tenemos por delante, vaya. Una vista impresionante y capaz de dejarte con la boca abierta, la de este estadio. Venga, la acción continúa de nuevo. El Newell's Old Boys trata de crear juego. Balón para Maxi Rodríguez. Y la juega al hueco. Debe colgar el balón al área. Balón atrás. Ha visto muy bien el pase y ha podido controlar el balón. Pero la jugada se ha quedado en eso. Mariano Vítolo. El Newell's Old Boys se ha expuesto a un verdadero vapuleo mediático estos últimos días. Y principalmente su entrenador, cuyas decisiones tácticas han sido muy discutidas. Yo no vi la... En porciones como esta, no se puede fallar esto, desde luego. Ulloa la juega hacia la derecha. Buena entrada con determinación. Avanza por el centro. Vaya trasiego está muriendo en esta frontal. Sí, he notado que los jugadores están bajando más para recibir el balón. Están complicándole mucho la vida a la defensa porque tanto movimiento... ¡Llega más! ¡Lobo! ¡Balón a la red! ¡Es gol! ¡Gol! Y estrenan el marcador de este encuentro. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Rompió el candado. 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Busca una buena jugada. Su rival bien les puede agradecer el regalito para conseguir así el 1-0. Balón para Maxi Rodríguez. Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor. Córner. La juegan en corto. Balón para arriba. Control. La juega en largo. Maxi Rodríguez. Es Coco. Prueba el disparo. Habría sido espectacular si lo hubiese conseguido. Ahora se estará lamentando por haber desperdiciado una ocasión tan clara. Es difícil tener ocasiones mejores que esa.
El Newell's Old Boys trata de buscar esa chispa. Mejor no puede ir ese pase. Será saque de esquina. ¡Lobo! No ha habido suerte. El juego cambia de banda. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Es Coco. Pase genial. Hace falta una jugada de tiralíneas. No ha podido recibir el balón ahí. El resultado podía haber sido radicalmente distinto. No, por ahí no tiene nada que hacer nada, ¿eh? Pasan a la alternativa. ¿Podrá superar la línea defensiva? Prepara el disparo. ¡Gol! Y el tanto subirá al marcador. Y aquí está el gol que andaban buscando. Se pegó al último defensa y se desmarcó en el momento oportuno. Perfecto. Colocan dos arriba. En fin, con el 1-0 podía pasar de todo, pero ahora deberían ser capaces de controlar el marcador. Una exhibición de toque. Espectáculo para la grada. Donde pone el ojo, pone el balón. No se complica. Vuelven a recuperarla. Suena el pitido del árbitro. Final de la primera mitad. Hemos visto hasta ahora un buen partido. Vamos a ver enseguida la segunda mitad. ¿Ha cumplido tus expectativas esta primera parte? Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Si ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. 2-0 es el resultado que impera en el electrónico. La pelota rueda de nuevo en esta segunda mitad. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. La manda arriba. Un corte providencial. La ocasión no era mala. Le ha faltado conectar con su compañero. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Y vuelta a empezar. Recuperan la pelota. Mariano Vítolo. Será saque de banda. Decide mandarla hacia adelante. Intenta filtrar la pelota. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. La intención era buena, sin duda, pero no encontró su destino. Consiguió el saque de banda. Y se viene un cambio de jugadores. Al equipo está claro, es que le hacía falta algo más de creatividad y este cambio se la puede dar. ¡Allá va el centro!
Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro, si te pegas demasiado pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Es Coco. Menuda birria de pase. El Newell's Old Boys trata de crear juego. Mariano Vítolo. Bueno, con la ventaja en el marcador puede ser un buen momento para replegarse, cerrar filas y esperar ya simplemente el pitido final. ¡Manda un pase largo! Quiso pasársela, pero no logró conectar con su compañero. ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Ulloa! Pablo Pérez. Coco prefiere jugar en largo. El portero saca en largo. Vuelven a chocarse contra la defensa. Es Coco. La recibe. Esto huele a contraataque. ¡Una lección de busca el disparo! ¡Gol! ¡Han vuelto a marcar! La brecha es ya de 3 goles que dejan casi sentenciado el encuentro. Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente, la verdad. ¡Vaya forma de conseguir un hat-trick! Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado de verdad impresionante. Hay cambio por parte de los dos equipos. El resultado es de 3-0. ¿Cómo suena la grada tras esa acción, eh? Quiere jugarla rápido hacia adelante. Balón en largo. Juega hacia la banda derecha. Consigue imponer su físico y llega muy sotera la ocasión. Sin problemas para el meta. Bueno, aquí le han sacado los colores a la defensa completamente. No ha sabido responder a su calidad individual. La toca en corto. Menudo portento físico está hecho. Posición correcta. El árbitro pita y señala falta. Iván Piris realiza una incursión por la derecha. Pablo Pérez. ¡Qué buen balón adelante! Pablo Pérez. Es una delicia ver tocar el balón. Estaba justo de frente a la portería.
Gran juego de toque. Y retrasa de nuevo hacia el portero. El árbitro pita al final. El encuentro ha terminado. Defensa rocosa, medio campo creativo y contundencia en la delantera. No hay rival que les resista. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? El fútbol, yo creo que el fútbol se construye desde la defensa. Y cuando dejas tu puerta a cero ya tienes parte del camino andado. Y terminamos por hoy. Yo lo he pasado tan bien que si pudiera, lo repetiría. Gracias, Julio. Saludos y bienvenidos a todos los que nos sintonizan para ver el partido de la tarde. Me alegra contar que tenemos un cielo azul precioso y que no hay ni una nube a la vista. Reflejo exacto del ambiente que estamos viviendo en las gradas. No se le puede poner ni una pega. ¿Quién las va a poner con las condiciones que tenemos hoy? Todos estamos disfrutando lo que podría convertirse en una tarde maravillosa. A ver si todo ello se refleja el disparo. Aplaudo el parador del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara, bárbara. Ahí va un balón en largo. Llega la ocasión. Y retrasa de nuevo hacia el portero. El portero saca en largo. Tienen la oportunidad de contraatacar. El Talleres de Córdoba. El conjunto con el mejor registro defensivo en lo que llevamos de temporada. Hace falta una jugada de tiralíneas. ¡Prueba suerte! Me faltan palabras para describir esa última actuación del portero. Un auténtico escándalo. Balón largo hacia adelante. El Talleres de Córdoba. Que hizo un partido impresionante en su última salida, aunque no tan impresionante como el de su hombre en el área técnica. Bueno, fue casi un despliegue de humildad por parte de un entrenador tan reacio habitualmente a cambiar sus planteamientos, el sacarse un plan B de la manga por una vez, ¿eh? Y además le salió bien. Quiere subir el ritmo. ¡Falta! Pues sí, sí, el árbitro la ha pitado. Saben que está en un buen momento de juego y tienen que aprovechar para traducirlo en goles. El marcador aún no ha vuelto de las vacaciones. Seguimos 0-0. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. El peligro estaba rondando, pero ahí estaba él para cortarlo. La manda bien lejos para alejar el peligro. ¡Lobo! ¡Lo intenta!
marcan el primer gol. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Este gol le permite acercarse a solo uno del máximo realizador. Partido prosigue con el 1-0. Se han quitado algo de presión, pero no tienen que bajar la intensidad. Su rival bien les puede agradecer el regalito, lo que les da una ventaja de 1-0. Menudo avance se ha marcado con la pelota. ¿Y ahora qué? ¡Lobo! ¡Prepara el disparo! El Talleres de Córdoba trata de crear juego. Va por la izquierda con la mirada fija en el área. Desde ahí debe intentar centrar. Ha llegado bien al área, pero al final le han robado el esférico. Abre el juego a las bandas. La controla y tiene espacio. Para arriba. Mete el pie y consigue lo que quería. Falta. La acción ha sido clara. Lavernia. Balón en largo. Por retrasar esa pelota. La manda arriba. Remata. La caja de maravilla. Le ha pegado bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero, pero se la saca de cine. Fíjate que el portero ha contribuido bastante, ¿eh? Pero aún así no ha habido manera. Mete la sexta. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Fin del primer tiempo. Momento para que los técnicos hagan recapitulación con sus jugadores de los primeros 45 minutos. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, ¿eh? Pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. Un marcador ajustado, 1-0. Esperemos que haya más goles para cantar en la segunda parte. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Un 1-0, un 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Decide mandarla hacia adelante. ¡Lobo! ¡Busca el remate!
árbitro asistente ha señalado fuera de juego. La devuelve hacia la medular. Ha tenido muchos problemas para imponerse en el partido. Es que el marcaje para que no participe... ¡Lobo! Ha malogrado una gran ocasión. Bueno, solo espero que no le afecten las ocasiones falladas. Con sus cualidades, seguro que se desquita. Solo un tanto de diferencia en el marcador. Buen balón hacia arriba. Una exhibición de... ¡Lobo! Vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Balón para arriba. Estaba muy bien posicionado y cortó ese balón. Y devuelve el balón al centro. Ahora oportunidad de gol. ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Quizá le pegó antes de tiempo y por eso la pelota se fue desviada, pero no deja de ser mala suerte. La manda arriba. Pase a la banda izquierda. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Si el pase hubiera sido mejor, podría haber enlazado una buena jugada. Hay una cosa clara, los pases tienen que ser precisos siempre. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Trata de ponerla en profundidad. Llega ese balón, pero no consigue rematar. ¡Qué entrada más fea! ¡Falta clara! Juega hacia la banda. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! La pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Qué buen control! Ha estado atento y corta la jugada. Ahora hay una cosa clara, ¿eh? La defensa está mucho mejor organizada ya, ¿eh? ¡Consigue salir! El Talleres de Córdoba trata de crear juego. Hay contacto y va a ser falta. A ver qué se saca de la manga. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Avanza por el centro. ¡Balón arriba! ¡Menudo disparo! ¡Y lo sigue! Otra jugada desbaratada, otra más. ¡No, no, no! ¡Levantó el banderín! No fue posible celebrar ese gol. El auxiliar había levantado la bandera, aunque el árbitro tardó algo en ver ese fuera de juego. Gol que no sube al marcador y se reanuda ya el juego. Esto está visto para sentencia. El Talleres de Córdoba tiene toda la pinta de que va a continuar con su racha de victorias, a menos que se produzcan cambios de último minuto. Quedan solo unos instantes. No hay tiempo para mucho más.
¡Tiene un golpe al balón! ¡Qué providencial parada! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Y mete el balón justo por el centro. ¡Parece que llega la ocasión! ¡Paradón espectacular! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, ¿eh? Pero se equivocaba. Y aparece y saca un disparo. Y de esta manera llegamos al final del encuentro. Bueno, una victoria en la última jornada. Antes de marcharnos, ¿cuáles son tus impresiones? Con este último duelo hemos llegado al final de la temporada ya.
amigos, y bienvenidos al primer día de retransmisión de esta competición. Quizás peque un poco de clásico con este cliché, pero ahora todos los equipos parten en las mismas condiciones de igualdad. Por el momento, la importancia y la reputación de los equipos, incluso de su historia, carecen de relevancia. Todos tienen la capacidad de soñar delante de este partido. ¿Quién puede escribir que no va a faltar la sorpresa? Yo no seré uno de ellos. Menudo escenario para los protagonistas del partido de hoy, ¿no os parece? Primer día de la Copa. Y la sensación siempre es única. Una sensación de optimismo hasta para los aficionados más precavidos. Hombre, claro, todos los equipos tienen la oportunidad de ganar, ¿no? Al menos en el papel, que en el fútbol nunca se sabe. Hoy en día se habla sobre si los jugadores tienen demasiados partidos. Y creo que las competiciones de Copa se han llevado muchos palos injustos. Escucha, por favor, mira qué atmósfera tan magnífica. ¿Te guste más o menos? Esto es genial. Y antes de acabar, vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Remata! ¡Paradón espectacular! ¿Cómo lo ha bloqueado? En serio, ¿eh? Ha sido tremendo. Unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. ¡Sí, señor! ¡Que llega la ocasión! ¡Inauguran el marcador en los instantes iniciales! Decide mandarla hacia adelante. Prefiere jugar el balón en largo. Balón en largo. Estaba ojo a visor. La pone en largo. Control. Realiza una incursión por la izquierda. Se las ha apañado para conseguir espacios. Un corte providencial. Quiere subir el ritmo. Puede intentarlo. Manda arriba. No dudó en interceptar. ¡Balón arriba! ¡Qué bien se sacó el disparo! El pase era bueno de verdad. La defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo. Espero que esto le sirva para concentrarse más. ¡Lobo! ¡Balón templado! Y la defensa mantiene el tipo. ¡Balón para arriba! Quiere jugarla rápido hacia adelante. Busca una buena jugada. Consigue esa falta. Lo pensé, vaya a disparar, se sacó de la manga, perfecto. Si a este jugador le concedes espacio, es que te la lía seguro. Llegados a este punto, es que no se puede hacer otra cosa. Cerrar bien todos los espacios y no dejar al rival ni una. ...15 minutos para que termine la primera mitad. Recibe el balón. A ver, le pega duro. Se le ve frustrado. Qué bien la ha
peleado. Se ha quedado con la pelota. Lavernia. Allá va la pelota. Parece que estaba adelantado. Pega fuerte hacia adelante. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Decide buscar el hueco. Balón a la banda, pero no llega ni estirando el pie. Pase largo hacia adelante. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad. La verdad es que no le pegó con mucha precisión. ¡Qué buen balón adelante! Se está mostrando muy sólido. ¡Prefiere jugar en largo! ¡Balón en largo! ¡Sensacional! ¡Ten golpea el balón! El envío no ha sido para enmarcar. ¡Prepara el disparo! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego. Suena el pitido que señala el descanso del partido. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. La verdad es que no ha sido una actuación muy convincente. Sin duda pueden hacerlo mucho mejor, yo creo, ¿eh? Querrán tomar la iniciativa, confiar en ellos mismos y sobre todo no hacer ninguna locura. Todo el mundo listo, que ya ha comenzado la segunda parte. Bueno, 45 minutos para darle la vuelta al marcador. ¡Eleva el balón! ¡Lobo! Consigue sacar ese balón. No se la puede llevar limpiamente y comete clara falta. ¿Buscará rematador o se la jugará? La manda arriba. Es una delicia ver tocar el balón a este equipo. Busca el desmarque con un pase largo. Para alejar el peligro. Como no empiece a sonreírles la suerte, no van a poder dar la vuelta al partido. Pasan a la alternativa. Busca una buena jugada. Se buscó bien la posición para rematar, pero la verdad es que no lo hizo bien. Balón para arriba. No se iba a mover de ahí. La cuelga rápido. Y desbarata su ataque. ¡Qué buen corte! ¡Justo! ¡Justo lo que necesitaban! Ahí va un balón en largo. ¡Esas nos prueba el disparo! ¡Ha generado una gran ocasión!
Sí, el pase era sin duda medio gol, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. Se hace con ella. Manda un pase en largo. Decide mandarla hacia adelante. Busca una buena jugada. Quiere subir el ritmo. ¡Dispara! ¡No desperdicia la oportunidad! ¡Ahí! ¡Ahí están! ¡Vuelven a estar en el ajo! El partido se les estaba escapando de las manos, pero han sacado fuerzas para seguir vivos. Es imposible colocarla mejor. A veces es mejor no pensártelo dos veces y probar suerte. Le pegó de fábula, impresionante. La puso a buen recaudo del portero. Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio. Parece que tenemos un doble cambio. Parece que el entrenador no lo ve claro y busca cambios importantes. Continuamos la retransmisión con empate en el marcador. Se han vuelto a meter de lleno en el partido, ¿eh? Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Y la lanza en largo. El Gimnasia La Plata trata de crear juego. Balón en largo. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. Ulloa. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. La manda arriba. Creo que se merecen más. Se nota que están intentándolo por todos los medios. Gran trabajo por su parte. La ha golpeado en largo. Al árbitro también le ha parecido falta. La falta de disciplina se empieza a notar en el terreno de juego. Alguien tiene que ponerse firme. ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. El Gimnasia La Plata busca desesperadamente el gol y esta podría ser su última bala en la recámara. Pues entramos en el descuento. ¡En descuento! Y le hacen falta. Iván Piris. ¡Lo intenta! Y suena el pitido final. Un final no apto para cardíacos, con esa ocasión fallada en el último suspiro para lograr la remontada. Al final, todo queda en tablas. Los de casa han buscado la victoria, pero al final no ha podido ser. ¿Cómo has visto el partido? Se marchan con un empate. No creo que estén satisfechos del resultado, pero toca seguir.